Because okay. law works out of wrath, but where there is no law, there is no transgression. And therefore, it is a faith that it might be according to grace that the promise may be sure made sure to everybody. And so, this is the, that's the power. See, the thing that there is there is no law. There's the law of love. Yeah, that's the only the law. only law. Yeah, Isn't no, that ¿Qué otro para el hermano? I hope this isn't too dry for everyone. It's dry. But, but, it's deep. Oh, but Anna does that. She teaches yeah. like that. Mm -hmm. yeah, oh, yeah. no está bueno tampoco? ¿Quieres ir a ver en el cuartito donde guardamos las cosas a ver si pronto ya hay? ¿Sí? ¿No hay? That's one of the great, things That's okay. That's one of the great things. News. Okay. Good news vs bad news. How do you say it? Buenas noticias versus malas noticias. Yeah. Mm. Yeah, the only law is the law of love. And it's not just love for others, but love for myself as well. Yes, yourself and for God. It's all based on love. Mm -hmm. Where is that scripture? How does it say? I'm trying to remember how he words that because it would be good to point that out. About the. Uh, give you two commandments? Mm -hmm. Well, that's Jesus, that's back, but the great commandment, I already mentioned that. You mm -hmm. know. That all the laws to, Or to, to love is not to harm others? Is that what you're talking about? No, I'm thinking about where Paul says it too. He says it in a different way, but let's okay. see, I can't get it. It's okay. We already mentioned it. We already talked about it. it's Matthew, but I can't remember exactly what, what the references for that. 19, um, it's been a long time. Uh, I can say it all in Romans and Galatians. Oh, yeah. It's good. Yeah. That's fine. And I was just saying in Galatians. I mean, they are actually specific places, <laughs> yeah. and I should point these out to people. This is why it's good to have several Bibles around. About Galatians 3 is where he talks about um, justified by faith. There And 4 is where he says, a child that is an heir, as long as he's a child, doesn't differ from a slave. He goes into a lot of detail. Mm -hmm. But when the fullness of time had come, God sent his son forth, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law. then five so I'm sorry so if we're under the law we cannot be children of God that's right we're one or the other but not both he says it's stronger than that he says if he says I say this to you try to be under the law you're cursed he says let me say it again you're a you are cursed yeah. purpose of the law sir, because the transgressions that seek you come to them the promises that were made sons and heirs and if you are Christ you are able. And according to the promise. What does he say? I say this again to you who would be under the law. Where, the where are you looking? Wait a minute, I'm finding that place where he says that. But love fulfills it, the what law. book is it? Galatians? Oh, but for in, this is what I was looking for. for in Jesus Christ, neither circumcision nor uncircumcision. You have to understand that means keeping the law or not keeping the law. Mm -hmm. That's what circumcision was about. Avails anything but faith working through love. That's what counts. Love fulfills the law. You ran well. Who hindered you from obeying the truth? I still if I still preach precision, why do I still suffer persecution? Then the offense of the cross has ceased. And then he goes on and he says, uh, you walk in the spirit of oh, Where's the part where he says, You would Look be it justified up. by law. You're Everybody ought to study Galatians. <laughs> Galatians <Glyphosate laughs> is so <coughs> big. Well, it's okay. She already knows that you're dialing in, you're making the effort to find in Oh, everybody. <laughs> Hola a todos. Esto bit. está difícil, cierto. Pero es muy bueno. And I'll tell you why. Les voy a decir por qué. Will free you. Esto te va a hacer libre. Te va a liberar. De estar sintiéndote que todo el tiempo tienes que estar haciendo algo. Ahora, en Romanos capítulo 3, la primera parte, Dios eh, eh, perdón, Pablo enfatiza que los que son pecadores no conocen a Dios están perdidos. Pero él también enfatiza... That those who do have the law que aquellos que tienen la ley are also lost, también están perdidos. Because they can't keep the law. Porque ellos no pueden obedecer la ley. No pueden obedecer todas las reglas. So, I mean, what are we do? Entonces, ¿qué vamos a hacer? 3, 9, en Romanos 3.9, dice: ¿Qué pues? ¿Hemos trabajado? No, en ninguna no manera. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Are all under sin. pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni a uno verso 20 ya que rules, por las obras de la ley o las reglas the, the, the way the Pharisees operated, que era la manera como operaban los fariseos by the works of the law shall none

Pero hay una justicia que es completamente aparte de obedecer la ley. En el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces sigue explicando que se trata de la fe en su sangre. Es la única manera como podemos ser justificados delante de Dios. Cuando recibimos un regalo. El regalo de la justicia. Que viene a aquellos que creen en, la, en el cristianismo. El cristianismo es la única religión en el mundo donde tú uh, con, tienes las paces con Dios como un regalo gratuito. No te toca ir a matar cerdos o toros. No tienes que ser perfecto. You can mess up. Te puedes equivocar. Nada más mantén, mantén un corazón puro y sigue caminando por el camino correcto. And, and Jesus was the one that was sacrificed. Y Jesús fue el que fue sacrificado. Y de todas formas, en el Antiguo Testamento, la razón por la que hacían todos esos sacrificios de cabras y todo tenías que matar un cordero para quitarte el pecado. Day of Atonement, kill the lamb. Eh, el día en el que había que matar el Cordero y los pecados eran perdonados. Pero ahora Jesús es el Cordero. Entonces, cuando Él es matado, es una vez por todas, como lo dice Pablo. Una vez por todas. Los pecados de todos son perdonados. ¿Y cómo lo consigues? Dices, ok, Jesús. lo creo. And I'm going to follow you and just y te voy a receive it. Y it's so simple. It's simple. But this is what the gospel is. But this is what the gospel is. Let's go, go to heart, This is the heart of the matter, y'all. Es <laughs> this is the heart of Christianity. el corazón del cristianismo y cuando tú entiendes este principio lo entiendes y esto es liberador y esto es de lo que yo les estaba hablando más temprano cuando les hablaba de la voz amigable es la es la voz de la religión creada por el hombre That guilt and que habla de culpa, de condenación. Enough, Tú no eres lo suficientemente bueno, eres un perdedor. That's ese es el mensaje de la religión. Pero el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, son que tú eres perdonado, tú eres la justicia de Dios, tú puedes hacer todas las cosas en Cristo, tú eres aceptado en el amado. Es un mensaje de buenas noticias. The yes and there's the no there's the good news and sadness Está the bad news. el sí y está el no están and las buenas noticias y Prattles las malas noticias Y aún hoy siguen batallando. Or I mean just because these people got saved Ahora, nada más porque esas personas fueron and, salvas and y empezaron a creer, no quiere decir que ya lo entendieron. Y ustedes lo van a encontrar gente así en las iglesias hoy. Hay gente que de todas formas no lo entiende. Y, Paul, y, y Pablo tenía que ir con ellos una y otra vez. Verso uno Oh, Galatians, ¿quién has bewitched you that you should not obey the truth? antes before, before your eyes? Jesus Christ was written among you as crucified. Gálatas 3. Verso 1. yeah. Verso mm -hmm. 1. Galatians 1, yeah. 3, 1, ¿verdad? Sí, sí, sí. O Gálatas insensatos. Esta es una mejor traducción. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Did you see, Está diciendo, ¿cómo es que son tan insensibles y tan tontos en cuanto a esto? Delante de tus ojos Jesús fue crucificado y todavía no entiendes de qué se trató. Y esto es lo que dice. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Está diciendo, ok, ustedes fueron conectados a Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. Because of what? Because you were so good? ¿Por qué fue? ¿Porque son muy buenos? No. no. Because you heard and believed the good news. Sino porque escucharon y creyeron las buenas noticias. Y tuvieron you fe righteous. en el sacrificio de Jesús y eso fue lo que los hizo, hizo justos. Made you worthy to receive the Spirit of God eso hizo que mereciera recibir el espíritu de Dios. Entonces está diciendo, ustedes empezaron con la fe, pero ahora van a terminar con obras? goes he gives spirit to you and works miracles among you. Does he do it because of your works of Law, or because you hear and believe. En el verso 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es, es, una, pregunta es, es una pregunta retórica. Él está diciendo, obviamente es por medio de la fe. Y esto Abraham. es muy interesante porque the, uh, eh, a los judíos les encanta hablar de Abraham. Él es el padre de la nación judía. So to, to Entonces Pablo se regresa a hablar de Abraham. You, remember, all, all the says, y recuerden que todos los judíos sabían que había una escritura que decía. He believed God, and God counted it to Abraham as righteousness que el que le creyó a Dios que Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia en otras palabras Abraham fue justificado porque él creyó y Dios sabe que cuando tú lees la historia de Abraham Abraham no fue perfecto él, él fue un hombre que permitió que su esposa hiciera parte del harem del faraón. I mean, en todas las mujeres saben que eso no tiene nada de bueno. Amén. 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 Pero aquí dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Dónde fue? ¿Cinco? Sí. Seis. Even as Abraham believed God and it was counted to him for righteousness. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, aquí está llegando un punto que lo termina en el verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Esto es una frase muy interesante. Y básicamente quiere decir, los que son justos van a estar delante de Dios debido a su fe. Ellos van a vivir delante de Dios debido a su fe. Y no es por sus obras, sino por su fe. Son justificados por la fe. ¿Alguien ha oído hablar de Martín Lutero? Cry, Esa era su frase: el justo por la fe vivirá. Porque para ese momento la Iglesia católica se había vuelto tan legalista, tan enredada en las malas noticias, que era just. They were like the Pharisees. And they'd gotten silly again. You pay money Tú, for some artifact. ¿tú pagas they would say it was a saint's bone or something. You know, it's probably a dog's bone, you know. <laughs> and they'd say, it's uh oh, que, que, if you buy this, then that's that bone will make you. lo vendían como si fuera un hueso de un santo pero seguramente era un hueso de un perro y si tú oras con ese hueso en tu mano entonces Dios te va a perdonar de todos tus pecados this, this, this is kind of silly stuff. Know, cosas tontas and Luther, he was mad. y Martín Lutero estaba enojado he was like, Have you not read yet? Or Martín Lutero era como ¿Y, ¿y acaso no han leído romanos? ¿no han leído gálatas? Y entonces él, él uh, publicó, él puso un edicto en la puerta de la iglesia Called en Alemania the que se llamó Las 95 Tesis. Y se trataba de todas las cosas estúpidas que la iglesia católica estaba obligando a la gente a hacer. Y entonces pues, la gente no podía ser salva a través de And eso. Él decía, el justo por la fe vivirá. Y nosotros estamos delante de Dios en su presencia debido a la fe. Y solamente la fe. Entonces, esta es la diferencia entre la ley y la gracia. Las buenas noticias, las malas noticias. La religión y el evangelio. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Porque todos somos tentados por esto. Nosotros somos cristianos y queremos agradar a Dios. Nosotros sabemos que hay un Dios. Y sabemos que hay algo, la diferencia entre el bien y el mal. Y queremos hacer lo que es bueno. Pero eso puede convertirse en una tentación. Especialmente si escuchamos una voz diferente a la voz de Jesús que nos hace sentir que somos presionados para, para actuar o de lo contrario Dios se va a enojar y para mí fue muy difícil entender esto pero yo soy aceptado en el amado yo soy la justicia de Dios en Cristo estas son cosas muy poderosas. Pero nosotros necesitamos aprender a vivir esto diariamente. Quiero uh, repasar las promesas que les mencioné esta mañana. Perdón, quiero repasar las frases que les mencioné esta mañana sobre la manera como Dios nos ve. Porque a few of them go right to the center porque algunas de estas van al, al centro de este tema. 2 Corintios 5:21 is where it says I am the righteousness of we are the, right, the righteousness of God. 2 Corintios 5 21 dice que nosotros somos la justicia de Dios. That is such a strong title. Ese es un título muy fuerte. Righteousness of God. La justicia de Dios. I mean, holy cow. I mean really seriously, right? Holy cow. ¿En qué estaba pensando? ¿La justicia de Dios? Pero literalmente eso es. Porque es su justicia. Jesús es Dios. Y cuando esa justicia nos es acreditada, eso nos hace delante de Dios tan justos como Jesús. Think this way. Y tenemos que aprender a pensar así. To, Tengo una canción que, que dice en alguna parte está nevando. It's about how when snow falls, se trata de cuando cae la nieve it makes the whole earth beautiful, y hace que todo se vea lindo. White and pure. Blanco y puro. And you remember the scripture in Isaiah. Y si acuer se acuerdan de la Escritura Prophecy en Isaías, dice, tus sean como en una profecía que da sobre Jesús, que dice que aunque tus ojos fueran, uh, a, a, aunque tus pecados fueran rojos, serán hechos blancos como la nieve. Right, right. Was, uh, yo yo escribí esta canción una vez que right, right. iba eh, volando, llegando a una ciudad que tenía como tres pies de nieve. Y la vi y dije. Dios mío, ahí abajo hasta puede que haya un tiradero de basura y it's tú just, ni sabrías. It's just so pure and white and beautiful. Porque todo se ve tan lindo, tan puro, tan blanco. Said, y el Señor me habló y me dijo, eso es lo que Jesús hace por ti. Puede haber mucha basura ahí, pero Dios hace que tú seas limpio delante de él la justicia de Dios en Cristo. Pero, you know, I'd get up to Pero entonces yo me levanto a ministrar algunas this, veces. Real y en esa época esta era una canción muy popular. So I'd get up to sing it entonces yo me levanté a cantarla. And, uh, y entonces el diablo traía pensamientos de cosas que yo había hecho mal, o, o de pronto que había tenido una mala actitud. This voice, this chatterbox. Oh, oh, the, tenía esta voz, esta caja que hacía ruido. So Ay, tú nada más quieres cantar esa canción para que todos piensen you're que bueno to eres. That to get attention. Tú lo estás haciendo nada más para que te pongan atención. You, your ego is so big. Ay, tu ego es tan grande. You got a real problem. Tú tienes un problema. You know, you like ¿Alguna vez les han llegado pensamientos así?

Tenía que pensar de manera diferente. Bueno, ¿y qué pasa si tenía motivos mezclados? No estoy diciendo que fuera el caso, pero ¿y qué tal si lo fuera? Bueno, pues qué importa, yo estaba haciendo lo mejor que podía hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. And not because I'm doing my best, but because shes I believe in, she's the no, sacrifice. Y no es porque yo esté haciendo lo mejor que puedo hacer, sino porque Amen. he creído en el sacrificio de Jesucristo. The righteousness of God in Christ. Wow, that's pretty righteous. Amen? Amen. We were talking about this at the dinner table, but de esto this la one promise, I'm redeemed from sin, sickness, and poverty. Pero esta this confession is here. del pecado, la enfermedad y la pobreza. Eso está basado en dos cosas. Una es Deuteronomio 28. Si tú cumples con todas las reglas, eres justo y eres bendecido. ¿Qué dice en el principio de Deuteronomio 28? Acontecerá que sí oyeres and do everything that's written in this book. y haces todo lo que está escrito en este libro, entonces, then you'll be entonces serás bendecido y todas estas you. bendiciones te sobrevendrán. Todo lo, lo único que tienes que hacer es ser perfecto. Esa es una ganga, ¿no? Sí, a ver quién dice si sí, yo lo puedo hacer. Y entonces si no puedes cumplir todas las, las reglas más abajo en el capítulo 28 this is the part wants to read, right? Es la parte We que nadie quiere leer. You're Serás maldecido en la ciudad y en los campos. That's bad news. Esas son malas noticias. Okay, that does not say that I'm redeemed from y and poverty. Pero entonces, ahora vamos a Galatas 3.13, porque quien deuteronomio ¿Amén? no nos decía que hemos sido redimidos del pecado, la pobreza sí. y la enfermedad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Amén? Hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu y cómo es que la recibimos porque hemos sido redimidos de la maldición de la ley de esto se trata todas las promesas todas Todas las promesas son tuyas of this. debido a esto. You're the of God, debido a la justicia de Dios. So you've kept the law. Entonces ya es como si tú cumplieras so toda la just, ley. To to y entonces no es simplemente que salvación te va a llevar al cielo. It's, it's Incluye the todas las bendiciones. Abraham, todas las promesas dadas a Abraham. Gálatas 3.22 Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes ¿Cuál es la promesa?

I'm sorry? That it might be according to grace. Y será de acuerdo a la gracia. That it might be sure to all the seed, like we just read in Romans. Y así como lo leemos en Romanos. The promise comes by faith that it might be according to grace, that it might be sure to all the seed. That, well, I'll just go to it. Okay. <laughs> <laughs> I'm quoting it, but, you know, I'm quoting it in the old English, and it's... Clunky. Yeah, it's clunky, isn't it? That's the way a lot of us In English, learn these scriptures. pero así es la manera como muchos de nosotros aprendimos la escritura en inglés la manera como la recordamos ahora me toca encontrarla vamos a 4 es 4 Yeah, here it comes. All right. Um. Okay. Uh, sorry. You know what? I'm not going to spend the whole time digging out that one particular verse. But basically, that's what it says. But básicamente, eso es lo que dice. That it is by grace, dice que es por la gracia. Es por la fe para que sea por gracia. Para que la promesa sea dada a todos los hijos. It's, it's the promise of God. Es la promesa de Dios. The promises of God Las promesas de Dios vienen por fe vienen por fe. Y yo digo esto porque nosotros a veces todavía intentamos think, I'm sure God imponer God reglas no estoy muy seguro de que Dios me vaya a sanar porque no me he portado Or muy bien even, it's even more insipid. o de pronto es incluso más disimulado y decimos, ay, no, no he comido tan bien como debería And that's why I have these issues. y por eso es que tengo estos problemas And be true. y puede que eso sea cierto pero, pero, go, so pero entonces pensamos, pues Dios no me va a sanar porque pues yo mismo causé pero este problema just works, y esas son las obras. No se han dado cuenta de lo grande que es la gracia People de Dios. Even do this to la gente le aplica esto incluso al pagar los diezmos. En la Biblia se supone que nosotros diezmemos para honrar a Dios, para bendecir a la gente, ayudarla. Pero nosotros tomamos un verso del Antiguo Testamento, como Mala Malaquías 3:10, que está en el Antiguo Testamento, es un verso de la ley que dice, si no pagas tus diezmos, tendrás maldición. Nada más, paga tus diezmos y las ventanas de los cielos serán abiertas. ¿No nos damos cuenta que esto se trata de la ley? Si tú haces esto, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos, pero si, si, no, si no haces esto, entonces Dios no lo va a hacer. Esa, esas son, son obras, así como lo, lo decían los fariseos en el Antiguo Testamento. No estoy diciendo que Dios no quiere que nosotros diezmemos. En Hebreos dice que Jesús recibe nuestros diezmos. Eso quiere decir que Él quiere que nosotros sigamos pagando nuestros diezmos. Pero ya no es una ley. No es que seas maldecido si no lo haces. haces porque quieres honrar a Dios y tener You're putting your faith Lo haces porque tú quieres honrar a Dios y estás poniendo acción en tu fe. Yo no sé ustedes, pero para mí algunas veces cuando Because doy our, mis diezmos necesito know, fe. It, porque algunas veces es difícil y Pero se si necesita fe. fe manera, bendiga, ¿no? Pero si yo puedo ejercitar mi fe de esta manera, Dios Pero dice que va a ven, minuto, me va a bendecir. Si si no Pero yo no creo ni por un instante que si yo no pago mm -hmm. mis diezmos, Dios me vaya a maldecir. Esa es la caja de ruido. Esa es la ley. ¿Sí? ¿Entienden a qué me refiero? Nosotros tenemos que ver todo el cristianismo de esta manera. Sí, queremos hacer las cosas correctas. Queremos vivir justamente. Queremos vi vivir santamente. No porque vayamos a ser maldecidos si no lo hacemos. ¿Saben qué es lo que dicen colosenses? Dice que Jesús clavó en la cruz todas las leyes. Y les digo algo loco. Ya no hay ley. Ahora nada más tenemos los principios. Los principios, los principios que Dios nos enseñó a través del Antiguo Testamento. Se supone que no debemos robar people, porque eso le hace daño a la gente, está it's, mal. It's, it's no está de acuerdo con la naturaleza de it's Dios, está mal y le hace daño a la gente. Se supone que no debemos matar a alguien porque al hacerlo le estamos robando la vida a alguien. A law, no porque sea una ley, sino porque es lo que sino porque es lo que está bien. Porque al pecar así le estamos haciendo daño a la gente. Y esto es de lo que se trata el mensaje del Nuevo Testamento. Que nosotros crezcamos más allá de las reglas. Y y empecemos a entender que Jesús ya pagó el precio para hacernos justos. Y que nosotros le servimos no compulsivamente. No porque tenemos que, no porque si no lo hacemos seremos maldecidos sino porque tenemos la oportunidad, porque es una vida mejor, cuando servimos a Dios y vivimos para Él. Uno tiene que ser maduro para poder pensar de esta manera. Se, se requiere madurez espiritual. Para poder decir, yo puedo tener la autodisciplina para hacer lo que es correcto, porque eso es lo que no, agrada a Dios, es lo que está bien. Not because I have to. No porque tengo que. Cuando yo era un bebé en, en la fe, yo no entendía estas cosas. Yo hacía algo mal. And I think, oh my gosh. y yo pensaba dios mío. Now God's mad at me, ahora dios está enojado conmigo. I'm not his child anymore, ya no soy su hijo. And I've got to go repent, y tengo que ir a arrepentirme. And right with God again. y a hacer las paces con dios otra vez. I'm you, I was under such les digo yo vivía con unas ataduras. I, I was a boy. yo era un adolescente. Girls

Y entonces yo leí este verso que decía que uno no debía uh, mirar a una mujer con I deseo. Didn't even understand what that meant. Yo ni entendía qué era lo que eso quería decir. I thought that just meant, you know, if you think they're attractive. Yo pensé que eso simplemente decía: No, pues si las ves y si te parecen atractivas. Tenía 16 años, así que téngame paciencia. Y entonces yo iba por la escuela. Y cada vez que yo hablaba con una muchacha, yo intentaba mirar nada más su cabeza. Yo no podía mirar nada más sino su cabeza. Y entonces yo estoy intentando hacer esto. Y adivinen quién fue lleno de deseo. Because when you try not to do something, tú no hacer algo, it just makes it worse. Ay, right? And so I was finding, this, and I was under such bondage. Plus, you got to understand. Then I'd look at this girl and I'd get turned on. Que entonces yo veía a esta, a, veía a una muchacha y me excitaba. Y entonces yo empezaba a pensar: ay, I'm ya no estoy en comunión again. con Dios, otra vez soy I un pecador. Right Tengo que, que ir a orar a Dios y arreglar las cuentas con Él. Me estaba enloqueciendo. Meeting, entonces fue una reunión de jóvenes. Like y había una pareja que yo pensé que era una pareja mayor. Like, like like Porque ellos tenían como 32 y 30. Y ellos se dieron cuenta por lo que yo estaba pasando, algo que yo dije. Y entonces me dijeron, ¿alguna vez has leído Galatas? Y yo dije, pues sí, pero no entendí. Y entonces me dijeron, ¿podrías venir a nuestra casa? Me gustaría que vieras algo. Para todos ustedes los que no saben qué quiere decir un tape, eso es una película de DVD. Right, right. Entonces, permítanos ponerte este video. And, and course, yeah, yeah, okay, okay. Y entonces yo dije, bueno, está bien. Entonces fue a su casa. Y entonces sacaron eh, una reproductora de video. You it? Grabadora. Grabadora. Yeah, grabadora. Y el tape. Y se trataba de esto. ¿Estoy bien con Dios porque Jesús murió por mí? ¿O estoy bien con Dios porque no he pecado? Y entonces se prendieron las luces. Y por primera vez entendí lo que este libro estaba enseñando eso me dio tanto miedo como cuando fui salvo yo había sido salvo apenas unos meses antes and I had really off the ledge doing that. y yo con esto había saltado al vacío lo que había hecho era yo había dicho yo, yo creo en Jesús creo en Dios y voy a vivir de esta manera. Y eso fue un gran cambio. Esto fue así de miedoso. Porque había mucho en juego. Yo pensé, Dios, esto tiene sentido. Pero si yo vivo así y estoy mal, entonces soy maldecido, estoy perdido, no te tengo a ti. Pero... Aquí lo dice en la Biblia. Yo soy justificado solamente por la sangre de Cristo. And so I out. Y entonces yo lo hice. Y desde entonces he sido libre. Y no les voy a decir hace cuántos años fue que yo tuve 16. But I know that it's great to live free. Pero yo sé que es muy bueno vivir And siendo libre. Muy de vez en cuando la tentación viene a mí. Porque somos humanos. Ay, de verdad que me equivoqué. Dios de verdad que debe estar enojado conmigo. Pero tengo que recordarme que esto sigue siendo verdad. Y entonces por eso es que les digo lo que Dios me ha dicho a mí durante muchos años. Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Stand Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y sigue diciendo si intentan eh, guardar la ley no les va a ayudar de nada. Since you're justified by faith in Jesus. Porque ustedes ya han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y enseñé esto hoy porque Pilar puso el tema. Porque cuando yo necesito oír a la voz amigable y no a la voz acusadora, no, eso no ayuda de mucho si ustedes no logran reconocer cuál es la voz acusadora. La caja que hace ruido. Ese ruido te está hablando de culpa. Que no tienes valor. Value, tu falta de valor. Tu falta de santidad. Tus imperfecciones. Contigo todo está mal pero la voz de Jesús. La voz del que murió para hacerte justo delante de Él. Él te va a hablar de la misma de acuerdo con lo que él ya logró para That's ti. Por eso es que él dice tú eres la justicia de That's Dios. Por eso es que él dice que todo lo puedes hacer en Cristo. Dice que death. tú eres redimido de pecado, pobreza. Por eso es que él dice que tú eres precioso. Porque así fue como él te hizo. So, te Entonces para enfatizar lo que les dije esta mañana. Escuchen a la voz amigable. Amén. Amén. Ya, Hallelujah. terminamos. Y Dios les bendiga. Qué bárbaro, qué hermoso es que en esas sonajas que traemos en nuestra mente, que constantemente nos está diciendo, no, no eres digno, mira nomás lo que haces, cómo te atreves en decir que eres esto, que eres lo otro, eh, hoy reconocemos que esa voz no viene de Dios. Esa voz no viene de Dios. La voz de Dios siempre nos va a decir, somos la justicia de Dios, que somos dignos, no por nosotros, sino por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Qué bárbaro. Y de esa misma manera, Dios dice en uno de sus principios, dad y se os dará, porque conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. ¿De qué nos hace libre? Ahorita que vamos a hablar de las finanzas. En lo que Dios nos vaya bendiciendo, vamos a ir viendo que vamos siendo libres de toda maldición de pobreza, de toda mentalidad que hemos tenido de que está bien, con esto poquito que tenga, ya viene la renta, la voy a pagar, y, y así la voy a pasar de panzazo, ¿verdad? Como si estuviéramos en la escuela y es un examen. Cuando Dios hoy nos dice, que Él ya nos liberó de toda maldición y una de esas maldiciones es la pobreza. Entonces, oye iglesia, vamos a dar con la certeza de que si damos, se nos va a dar. Amén. Sí, ya no estamos en la ley, no, pero sabemos de ese principio, porque dice la palabra, dad y se os dará. ¿Y cómo es que se nos va a dar? Poco a poco, como pollito, como pajarito. ¿Cómo vamos a tener la expectativa? De que vamos a recibir medida buena, apretada, remecida y rebosando. Así vamos a dar, porque así vamos, es como vamos a recibir, iglesia. En el nombre de Jesús, así es. Hoy decidimos, buen Dios, escuchar tu voz amigable. Esa voz amigable que nos habla dulce y nos dice que somos la justicia de Dios y que tú nos has liberado de toda maldición. Y una de esas maldiciones era la pobreza. Gracias Dios por tu palabra. Muchas gracias Papito Lindo por tu palabra. Gracias. Iglesia, entonces vamos a sembrar. Eh, quien no tenga sobre, por favor, levante su mano. Ahorita lo sugieres. Le van a dar. Así con gusto vamos a sembrar, porque, pues, wow, ya la maldición de la pobreza se ha ido en el precioso nombre de Jesús. Por favor, póngale su nombre, número de teléfono y atrás, iglesia, ponga lo que quiere que Dios haga por usted. El Señor aquí está y Él va a tomar estos diezmos y estas ofrendas y Él va a dar. con esa hermosa expectativa que se siente. Damos un aplauso al Señor por las ofrendas y los diezmos. Gracias Señor, gracias Padre, porque estamos conociendo tu palabra y cada vez somos más libres. Iglesia, nos ponemos de pie para quedar despedidos. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. Muchas gracias. Iglesia. Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda, arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas. Y prepárate iglesia, porque mañana mirás maravillas, porque el Señor te da el poder para hacer las riquezas en el nombre de Jesús. Amén. Aquí les esperamos el martes. Eh, siempre que venga, venga con la expectativa que Dios le va a hablar. Despídase de su hermano, de su hermana. Vayan con Dios.